Bienvenidos a Jurassic Park, esta vez para completar las 10 minikits y la barra de superviviente auténtico. Esto no va a ser como el modo historia, vamos a centrarnos exactamente donde están las minikits para la guía. Seleccionamos juego libre, 4 en la primera zona y 6 en la segunda. Vale, nos ha quedado claro, empezamos. Antes de indicaros dónde están las minikits, quiero daros unos consejos. Romperlo todo, conseguir el máximo monedas posible, porque es la única manera de poder llenar la barra de superviviente auténtico. A no ser que tengamos ya la pieza por 2 o por 4 o alguna otra de ladrillos rojos. Esa que incrementa y multiplica las monedas o las chapitas, como la queréis llamar, del juego. A la derecha del escenario encontraremos una especie de... Una especie de faro o... Vamos a darle electricidad, una de tres. En el fondo tenemos otra. Vamos a cargarla también de electricidad. Ahí va. Dos de tres y atento que la tercera está dentro de un ratito, os lo digo. A la izquierda del escenario tenemos una puerta que hay que cambiar el personaje para poder abrirla con la palanca, un personaje con palanca. Le damos al botón hasta que ceda. Ahí está. Entramos. Cambiamos de personaje porque creo que este no entra en el estiércol. No, no entra. Él sí. Owen sí entra. A ver qué sacamos de aquí. Una minikip. Perfecto, y una moneda azul. Primera minikip. Genial. Seguimos al fondo del escenario y encontraremos el tercero para darle carga. Esos soportes de luz. Listo, segunda minikip. Al avanzar un poquito más y tener ya al velociraptor pegado, vamos a darle a esa luz que podríamos haberle dado al principio, pero no era necesario porque si no, no podíamos subir hasta ahora, ¿ok? Ahí está, mira cómo cae, cómo cae. Ah, tengo que dispararle otra. Ah, mira, pues cayó. Pensé que tenía que subir y coger la 3. Mini keep, perfecto, y queda una. Atento porque esta se la pasa mucha gente, ¿eh? Atento. Nadie se espera que esto se pudiera romper para conseguir la última mini kit de esta parte de la misión. Y las otras dos que quedan son estas y esta de aquí. Y hemos completado las mini kits de la primera zona. Pasamos a la segunda. Aquí estamos donde desentierran dinosaurios. Donde desentierran los huesos de los velociraptores. En este caso este sería el segundo, quizás el primero. No sé en el orden que vosotros lo habéis hecho, pero este sería como a la derecha del escenario. Lo montamos, ahí tenemos un mini kit. Y para poder cogerlo tenemos que montar este velociraptor y con la chica pues saltar. Sin antes olvidar el primero de 4 castillos de arena que hay que construir. Vale, ahora sí que vamos a coger esa mini kit. Recordad, los castillos de arena, su ubicación son 4 y están alrededor de toda la escena. Vamos a ir a la cabeza y saltamos con cuidado. Ahí está, 5 minikip. Vamos a la siguiente. Tenemos que construir este raptor para poder llegar hasta aquí arriba. En juego libre no es necesario, por ejemplo, romper esta caja para que el compañero suba, pero yo, como soy así de especial y necesito la barra esa de superviviente auténtico, pues lo limpio y lo rompo todo. ¿O no? Pues ya está. Todo lo que está aquí arriba solo sirve para romper, conseguir monedas y esto de aquí. El segundo castillo de arena que hay que construir. Uop. Siguiendo el recorrido, fijaros que en el fondo hay un aparato de Jurassic World, que solo los personajes de Jurassic World se puede, y algo brillando. De momento ignorad esa parte porque tenemos que esperar al final. Hemos conseguido esa barra de superviviente auténtico, pero como yo necesito dinerito, monedas, chapitas, tuercas, como las llaméis, yo voy a seguir rompiéndolo todo. A la hora de conseguir esa pieza que falta del aparato, vemos que hay un castillo de arena ya construido. Eso hay que destruirlo, no lo hemos hecho nosotros, así que fuera. Ya está, no hay más. Venimos por aquí y aquí está el otro castillo de arena. Este sí es el auténtico. Este, ¿por qué es el auténtico? ¿Por qué lo hemos hecho nosotros? Y no hay más, 3 de 4. Perfecto. Un pequeño detalle sin importancia. Este artilugio, no importa que vayas a romper eso, cada vez que toca el suelo suelta monedas. ¿Lo veis? Sí o sí, en cualquier sitio. No sé cuánto durará, pero podríamos aprovechar en conseguir bastantes monedas ahí. En la parte del helicóptero, al fondo, hay unas hierbas, unos pastos que hay que romper. Y dentro, otra minikip. Número 6.
Otro detalle sin importancia es que en el baño no hay nadie y el chico que estaba afuera pues estaba esperando. Otro castillo de arena que no hemos construido. Antes de ir al final, todavía faltan cosas, nos metemos con algún niño pequeño dentro de esta caseta. Fijaros bien. Uy, no creo que este vaya a entrar. Entramos con el peque y mira dónde venimos a parar. ¡Oh! Vaya por Dios. Cogemos a un rastreador. Seguimos esas huellas a ver a dónde nos lleva. Muy cerca. Falta alguna pieza más. Rompemos. Seguimos rompiendo cajas. Y ahora sí están todas. Todas las cajas rotas. ¡Ey! Vamos a hacerle el pollo a este chaval más rápido, porque si no se va a pegar toda la excavación aquí. Mira en qué momento le hemos hecho el favor. Minikip número 7. Antes de irnos falta una cosilla más. Verdad que lo voy a tener que hacer manual, porque aleatoriamente no hay ningún personaje que sepa manejar eso. Aquí vamos. Saca ahí su tablet. A ver lo que hay ahí dentro, ya me lo estoy imaginando. Vale. Minikip número 8. Ya nos quedan dos. Enfrente de la caravana, otra piedra que romper. Y el último castillo que construir. Y obtendremos la minikip número 9. 4 de 4, genial. Y última minikip a la derecha de la caravana. Uy, he fallado. Hay que montar algo, pues montamos. Se trata de un coche, un vehículo. Algo útil. Lo cogemos. Y ahora fijaros lo que hay en el suelo, lo que vamos a encontrar oculto. Aquí tenemos uno de cuatro. Me lo he dejado. Pensé que iba a ser rápido, pero no. Vamos a dejar el coche encima. Tres, yo pensaba que eran cuatro. Me he equivocado. Vamos a buscarlos. Ven para acá. ¿Dónde están los otros? Aquí está el segundo. Y el último, el último. Esto para mí. ¿Dónde está el último? Que no lo veo. A ver, aquí está. Y minikip número 10. Ya hemos completado la fase. Podríamos apretar pause. O ir directamente a acabar la misión. Juego libre completado. Más dinero. Más moneditas. Esa barra de superviviente auténtico completada. Ah, qué bien suena, la melodía. Y las 10 minikip. A ver de qué animal se trata. Gallimimus. Y más monedas por haber completado las 10 minikip. Genial. Casi un millón ya. Gallimimus esqueleto. Ahora lo vamos a probar. Recordar que los ámbar y la minikip los estoy haciendo por separado. Todo está en la lista de reproducción. Dos ladrillos dorados más. Y nos vamos al museo. Han sido todo un detalle incrementar esta escena de información cómica a la hora de completar las minikip. Además del personaje en cuestión, esqueleto. A ver si lo encuentro. El gallimimo puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Pero lo que más le gusta es congregarse en el Valle Gallimimo y comer la blanda vegetación. Que no te engañen las garras del gallimimo. Se trata de un herbívoro desdentado. Después de escuchar una leve explicación, ¿qué os digo? Visita mi canal, suscríbete si no lo estás. Si tienes alguna duda, no lo dudes. Pregunta. Dale like. Comparte. Y espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.